Hola a todas y todos. Yo soy Domenico Bando, soy CEO y cofundadora de Talendy y para mí es un honor contarles un poco más de mi experiencia. Los diferentes emprendimientos por los que pasé y cómo hoy en día con Talendy estamos siendo el marketplace de talento tech que está ayudando a brindar oportunidad a miles de personas en la industria tech en toda Latinoamérica y a otras miles de compañías a poder conectar con ellos. Quiero empezar contándoles un poco de mí, de mi historia, cómo llegué a apasionarme tanto por el emprendimiento como lo hago ahora y cómo ahora estamos disruptando una industria que es la de reclutamiento y atracción de talento. Yo eh, soy peruana de nacimiento, soy muy orgullosa de ser latinoamericana, tengo una emoción muy grande que me genera haber nacido en Latinoamérica, eh, como todos seguramente los que estamos aquí, bueno, la mayoría de los que estamos aquí presentes. Um, pero además crecí en una ciudad muy pequeña um, en Perú, que de hecho me, me ayudó a conectarme mucho con la historia de Evelyn que nos contaba hace muy poco. Pero es que a veces crecer en una ciudad pequeña te hace ayudarte a darte cuenta y ayuda a alimentar esas ganas de comerte el mundo luego. Entonces, cuando empezaste en una piscina muy chiquita, que creo que fue mi caso, eso me motivó a siempre querer ir por más, querer ayudar, querer aprovechar el talento, eh, la inteligencia y la educación que tuve para poder hacer mejores cosas. Acto seguido, eh, después de haber crecido todos estos años en Huaraz, que es la ciudad de la que les hablo, tuve la oportunidad de ir a una universidad de negocios muy buena. De hecho, eso también me conectaba con la conversación que acaba de tener Evelyn con todos nosotros. Es que la educación es un regalo. Y el porcentaje de personas que accede a educación en nuestros países todavía es muy chiquito. Mónica me decía que en Guatemala solo el uno o 2% de personas acceden a educación superior. Imagínense qué privilegiados somos de tener esa educación. Y ahí es donde decidí que mi primer emprendimiento iba a ser en educación. Cuando tenía 20 años y todavía era parte, todavía era universitaria, fundé Star School Perú, que es una ONG dedicada a ayudar a profesores en escuelas públicas a aprender habilidades digitales, para poder hablar el mismo idioma que los estudiantes generación Z que tenían, Delante suyos en las clases todos los días. Esta ONG creció y me dio uno de los aprendizajes más importantes de mi carrera hasta ahora, que es el poder de traer gente de muy alto nivel a tu equipo y hacer que esas personas que son brillantes, esas personas que son muy talentosas, acompañen y compren esa visión por la que vas y hagan que puedas lograr cosas inimaginables. En Star School impactamos a varios miles de estudiantes, a varios miles de profesores en escuelas públicas en varias ciudades en Perú, y eso definitivamente no lo pudo haber hecho sola. Siempre hay que encontrar a personas que se enamoren tanto de tu visión y te acompañen a lograr cada vez más. Luego de eso, bueno, en paralelo con toda mi vida universitaria, tuve una experiencia muy rica a nivel corporativo. Pasé por, una, por dos experiencias muy relevantes, una en Procter ⁇ Gambo, viendo temas de marketing y distribución, otra en Belcorp, eh, que es una de las multilatinas más grandes de belleza, eh, también en headquarters peruanos. Aprendí mucho sobre estrategia y finanzas y luego conecté ambas cosas en lo que sería mi siguiente emprendimiento. Eh, ya, pues varios años después de haber funda, fundado Star School, dejarla a otros líderes para que la hagan crecer y la lleven aún más lejos de lo que yo pude, inicié Andy. Eh, con mi socia Roxana. De hecho, en Andi aprendí, aprendí a ensuciarme las manos. Cuando eres un emprendedor, tienes que ensuciarte las manos, empezar desde cero, lograr cosas, aunque sean muy pequeñas, pero todas las vas a celebrar y todas las vas a sentir como el día a día. Aprendí a lanzar mi primera página web, aprendí a reclutar a nuestros primeros empleados full time, aprendí a, a qué se siente fracasar en una relación con un socio que fracasé con mi primera eh, socia, Claudia, que era nuestra CTO. Ella obviamente no aparece en las fotos, así que la que ella aparece es Rox, que fue mi COO y fue la siguiente socia que conseguí. Eh, y donde entendí por qué los valores y por qué que la otra persona sea una muy buena persona es tan importante para poder construir una compañía de valor. Eh, pocos meses después de haber empezado Andy con Roxana, decidimos iterar. Y es que... El gran mensaje de la conferencia de hoy es el cambio y cómo el cambio te abre a muchas mejores oportunidades. Y desde el día uno de crear Talently, sabíamos de que estábamos construyendo algo que iba a tener un gran impacto. Nuestro propósito, cuando iniciamos, era convertir a Latinoamérica en un tech hub para el mundo. Nos enamoramos del potencial del talento tech que tiene para revolucionar Latinoamérica, de cómo la tecnología puede cambiar nuestra región, cómo nuestros problemas más importantes se pueden resolver con tecnología y dijimos necesitamos más profesionales buenos en tecnología, construyendo cosas, construyendo productos, escalándolo a millones de personas y nosotros queremos ser ese catalizador para que estas personas consigan mejores oportunidades. Personas que son desarrolladores de software, más o menos la mitad de mi base nunca fueron a universidad, aprendieron por su cuenta, fueron a un instituto, pasaron por historias diferentes, backgrounds diferentes a los que de pronto veías o, o ves otras personas con la misma capacidad salarial en este momento teniendo. Entonces, long story short, para resumir lo que estoy queriendo decir, los desarrolladores de software ganan muy bien hoy en día en el mercado y no tuvieron que pasar por una universidad. Y eso hace que realmente podamos romper esta brecha social eh, tan importante en Latinoamérica. Y esto es algo que vinimos construyendo durante dos años. Logramos conseguir eh, cada vez más desarrolladores de software, cambiando vidas, creando historias de éxito y también entendimos las limitaciones de nuestro negocio. Era un negocio que, a pesar de todo el impacto positivo que teníamos, tenía una brecha de escalabilidad muy clara. Había un cierto nivel de personas consiguiendo trabajo todos los meses que no lográbamos superar. Había un tamaño de mercado que no nos permitía salir eh, a lograr mucho más impacto. Entonces, en la búsqueda de poder hacer más impacto, de poder tener más diferenciación, de poder ser una compañía más basada en tecnología, es de que comenzamos a redefinir cuál era el problema en el que nos queríamos enfocar como empresa. Y el problema, esta frase creo que resume muy bien ese problema que tiene que ver con el 85 millones de trabajadores en tech. Que, van, que no vamos a encontrar disponibles en el mercado y que vamos a necesitar en el 2030, que representan 8.5 trillion in revenue lost. El nuevo problema del que nos enamoramos era toda la pérdida de valor que hay cuando no hay un buen match entre empresas y talento tech. Y eso nos llevó a redefinir la visión de TalentBee. Pasar de algo que nos enamoraba mucho, que era convertir a Latinoamérica en un hub de tecnología para el mundo, en ser aquella compañía que construya la infraestructura del futuro del trabajo sin barreras, desbloqueando todo el valor que se crea cuando el talento excepcional conecta con grandes compañías alrededor del mundo. Y con grandes no me refiero a tamaño, sino me refiero a compañías haciendo bien las cosas y compañías resolviendo problemas importantes siendo el catalizador de compañías y talento, porque creo que una palabra que siempre nos representó mucho en Talent y es, queremos ayudar a la gente a crecer, queremos ayudar a los desarrolladores de software, al talento tech en Latinoamérica, a crecer, a conseguir un trabajo que ni en sus más remotos sueños podía ser un trabajo que esa persona podía lograr, a romper sus barreras mentales. Y lo mismo para las personas que trabajan en esta, estas compañías que crecen. Y que son la nueva cara de nuestra región. A nosotros nos inspira mucho ver compañías como Rappi, como Kavak, como Nubank redefiniendo nuestra región por completo. Y eran esas las empresas a las que queríamos ayudar a crecer con el mejor talento. Hacer no solo conectar con el mejor talento, sino en la menor cantidad de tiempo, porque el crecimiento de nuestras industrias es cada vez más rápido. Sin importar barreras geográficas, económicas o de so social background que hoy en día limitan mucho el potencial de las personas y de las empresas en la TAM. Esto quiere decir de que cambiamos nuestro mindset y el día de hoy es para hablar sobre esos cambios que transforman. En primer lugar, resumir rápidamente los cambios de mindset. No era solamente una visión para ayudar al talento a crecer, es una visión para ayudar al talento y a las empresas a crecer. Empezamos a enamorarnos de. De pensar en cuánto valor podemos desbloquear al hacer que cada persona pueda trabajar en su empresa ideal. También desbloqueando nuestro potencial de crecimiento. En nuestra compañía anterior no veíamos ese billion dollar business que nos llevaba al siguiente nivel, y ahora lo vemos mucho. Y último, y es algo que me gusta siempre motivar a pensar, es cómo construimos una compañía que es tecnológica en su core. Porque solo siendo tecnológica en su core podemos pasar de impactar a 10 personas, a cientos de personas y luego miles de personas y luego millones de personas en cuestión de años. Y esa es, ese es una de las grandes pasiones que, digamos, hoy me acompaña y que me gustaría transmitirle. Y así es como lanzamos Talendly Marketplace, el marketplace de talento que conecta a talento excepcional con excelentes compañías independientemente de la geografía. Y esto nos ha ayudado a lograr muchísimos milestones como Talendly. Crecimiento más acelerado. Aprendimos a crecer mucho más rápido, a entender realmente cuáles eran esas necesidades de nuestros usuarios y transformar eso en crecimiento para la compañía. Hoy en día, más de 2.000 talentos consiguieron trabajos en top companies como Microsoft, Lyft, Nubank, Kavac, Bitso, you name it, duplicando su salario en tres meses. Como les digo, para nosotros lo más importante es... ¿Cómo podemos romper con las barreras y las brechas sociales en tecnología? Y tecnología es una excelente industria para hacerlo. Más de 150 compañías reclutaron talento curado y técnicamente validado en cuestión de días, en un mundo donde la velocidad es tan clave, ¿cómo realmente nos volvimos en esa opción que ayuda a la empresa a contratar en días y ayuda al talento a desarrollar habilidades para poder ser visibles para estas empresas? Somos una AI matching platform para empresas y para talentos. Algunas de nuestras features eh, tienen que ver con cómo el talento viene, completa su perfil, comienza a hacer match con empresas, comienza a descubrir un mundo de oportunidades interesante para ellos y cómo las empresas pueden realmente acceder a talento de calidad, vencer el riesgo de fallar en contratación en un tiempo que sea razonable, pero también en costos que haga sentido para la industria. Y claro, lo más importante para nosotros siempre es la gente con la que lo construimos, cómo formamos nuestra cultura 100% remota, con ciertos encuentros presenciales que nos ayudan a recargarnos y a, a darnos cuenta que el motivo por el que lo hacemos es la gente por la que estamos rodeados, de saber que la gente que tenemos a nuestro alrededor es la correcta. Habiéndoles contado qué somos como talent y quién soy yo y algunos de los aprendizajes que tuve en diferentes emprendimientos, quiero traer algunos de estos aprendizajes específicos de cómo estamos logrando hacer una diferencia. Entonces, algunos de estos aprendizajes pueden sonar obvios, pero se los aseguro que se los digo habiendo pasado por cosas que me han enseñado que cada uno de ellos son para tatuártelos y para escribirlos en piedra y siempre recordarlos. Pero vamos por ellos. Uno de los aprendizajes más importantes es tener una visión gigantesca. Nosotros empezamos con una visión que era atractiva, que era compelling en Star School, Andy, en y cuando lo empezamos, pero solo en el momento en que tu visión es gigantesca, solo en el momento en el que quieres crear la infraestructura del futuro del trabajo. Las cosas empiezan a pasar. Una vez que tienes esa visión muy grande de irte a comer al mundo, que te asusta y que no sabes cómo vas a lograr, la magia empieza a ocurrir. Y para lograr esa visión gigante, es que materializarla, tu mayor trabajo, mi mayor trabajo como CEO, ha sido elegir a la gente correcta para hacer esta visión realidad. La segunda, que es muy repetida en todos lados, pero creo que nosotros lo hemos vivido más que nadie, Haciendo lo contrario, muchas veces, es algo que me gustaría destacar hoy: que es, nos toca como founders, como emprendedores, como empresarios, como gerentes, hacer las necesidades del usuario tu prioridad. Es muy importante construir una cultura user-centric desde el día uno, porque no hay una sola empresa exitosa que no muy exitosa que no esté poniendo al usuario en el centro de lo que hace y lo que cree. Entonces este para mí es el aprendizaje más importante y es el más importante porque es el que dejamos de hacer porque muchas veces escuchábamos y hacíamos lo que nos hacía crecer más rápido, lo que nos hacía vender más, lo que nos hacía optimizar métricas que eran importantes para el venture capital, pero no al usuario primero y esto este es mi mayor aprendizaje y el que quisiera que se lleven con ustedes hoy. Lo siguiente es definir un experiencia de usuario lo más simple, lo más clara posible y sobre todo una experiencia de usuario no que resuelva nuestros problemas como empresa, que resuelva los problemas del usuario primero y luego nosotros nos adaptamos a eso. Lo siguiente, eh, que también lo vivo mucho, es cómo solucionamos los retos y pains más importantes del usuario y del negocio con tecnología. Aquí el ejemplo fuera de y que me queda muy claro es el Rappi versus Corner Shop. Dos empresas que ten, están en un mercado muy parecido haciendo las mismas cosas. Rappi levantó 5 billones 5 billions, eh, en Venture Capital y ahora tiene una evaluación de 5 billones. Mientras que por otro lado tenemos a Corner Shop que no levantó más de 300 millones y logró vender su empresa por 3 billones. Eso... Demuestra mucho la diferencia entre una empresa que resuelve sus problemas con operación, eh, invirtiendo en más personas, creciendo en más equipo, versus la empresa que soluciona sus problemas con tecnología. Y la tecnología toma más tiempo. Y a veces hay que ser más pacientes con la finalidad de poder llegar más lejos. Esta es otra cosa que nos pasó mucho. Creamos muchos productos para nuestro usuario interno. Creamos muchos productos para que la gente haga las operaciones y no creamos tantos productos para que el usuario resuelva sus problemas solo, de forma, forma self-service. Entonces, al haber construido una operación muy grande para sostener nuestra experiencia de usuario, luego creábamos cosas para nuestras personas, para nuestro equipo y no para el usuario final. Y esa es otra trap que se relaciona mucho con la anterior. Nos toca resolver los problemas del usuario con tecnología y, por lo tanto, que el producto esté principalmente dedicado a esos usuarios finales. Otro aprendizaje. A veces, como startup, y específicamente cuando el capital es muy abundante y cuando la presión del venture capital es únicamente crecer y mejorar una o dos métricas, pero básicamente crecer. Nos pasa que escalamos antes de tiempo, que contratamos a más gente, que contratamos para generar más resultados y no tiene ningún sentido escalar antes de entender y controlar tu métrica más importante. Solo entendiendo cómo puedes mover esa métrica y cómo esa métrica, mover esa métrica con el tiempo va a ser más eficiente y no al contrario, porque a veces se escala cuando esa métrica cada vez que contratas a una persona se vuelve más ineficiente mejorarla. Solo cuando la proporción sea la contraria es de que vamos a poder comenzar a escalar y contratar. No descuides la cultura y la organización. La cultura, como les dije, lo más importante es trabajar rodeado de personas, para mí, de las que me siento orgullosa de estar rodeada. Que veo a esta gente y digo, yo iría con ellos hasta donde sea, ¿no? Y. A veces con este crecimiento uno se olvida de cuidar esa cultura de la organización y cuando digo que se olvida de cuidar la cultura de la organización, se olvida de rodearse solo de personas con las que quieras llegar muy lejos juntos, con las que disfrutes trabajar, con las que la colaboración se sienta bien y esa cultura de la organización es algo que hay que cuidar y cuando se crece muy fácilmente se descuida. Tomar decisiones basadas en data. Seguramente ustedes son mucho más eh, conocedores de esto que yo, pero en mi caso como emprendedora, eh, first time founder, fue muy difícil tomar tantas decisiones basadas en data, porque tomaba mucho tiempo extraer esa data, cuando tomaba nada de tiempo seguir mi propio instinto. Y hoy en día estoy convencida de que el instinto no es suficiente y tomarnos un poco más de tiempo para leer la data y tomarnos un poco más de tiempo y tomar un poco más de esfuerzo para escucharla y e interpretarla y volverte un crack en esto realmente vale la pena y realmente paga. Creo que esto se los dije de muchas formas, pero básicamente mi gran aprendizaje como emprendedora en Talendy ha sido no llevarnos no dejarnos llevar por la presión del crecimiento, no quemar etapas, hacer cada cosa en su momento. Y lo más importante siempre, en todo momento, va a ser poner al usuario en el centro. Construir para ellos, por ellos, construir por el talento que tenemos en Latinoamérica, en mi caso, construir por las empresas que queremos que crezcan, que queremos que formen un mundo mejor. Es la clave. Y con ese mensaje me despido. Les agradezco muchísimo por haber sido una audiencia tan atenta. Cuando busquen reclutar talento tech, búsquennos en Talendy. Si alguno de ustedes es un talento en tecnología que busca esa siguiente oportunidad que lleve su carrera al siguiente nivel, también búsquenos como Talently. Muchísimas gracias.